Hola, hi everybody, thank you for stay here. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Vamos a empezar con la demostración porque es un poco larga. Entonces, bueno, no vamos a perder tiempo. Les voy a compartir la pantalla con el proceso para pintar la Catrina. Bueno, primero, antes que nada, les quiero hablar sobre el origen de la famosa y muy conocida alrededor del mundo Catrina. La Catrina se remonta al año de 1912 y fue creada por el grabador y caricaturista mexicano Juan José Posadas, con el fin de burlarse de las clases sociales de la época. La calavera garbancera fue la primera Catrina que se dibujó y salió en ese periódico que están viendo. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de la vida de europeos. Es por eso que trae el sombrero con las flores y todo este. Con el tiempo, la Catrina, se ha ido diversificando. La característica de las Catrinas son las flores y la cara pintada. Esta de aquí soy yo, vestida de Catrina, en un Halloween que estuve en Austin. Y pues bueno, la verdad es que la Catrina también es un símbolo del Día de Muertos en México. Es muy, muy conocida porque pues por todos lados se ven y se desfilan Catrinas. Estas son muestras de las Catrinas que he estado yo pintando alrededor de mi carrera artística. La primera es óleo, la segunda es acrílico y la tercera también es un óleo de las Catrinas que he estado pintando. Bueno, vamos a comenzar con el proceso. Primero se tiene que buscar una imagen, ya sea en internet, en fotos, en revistas. Pues ahora sí que en las fuentes que ustedes elijan. Después, lo que yo hago es hacer una fotocopia, ya sea color o blanco y negro. Generalmente hago una fotocopia en blanco y negro porque la voy a manipular para hacer una cuadrícula, para hacer el dibujo. Aquí les estoy presentando los papeles para acuarela que generalmente uso. Es esta acuarela que van a ver el proceso que la pinté. Usé este papel, que es de Fabriano. Esas son las características, pero el que más les recomiendo es el Arches. El Arches es un papel profesional. Ay, perdón. Ok, es un papel profesional. Y lo que les recomiendo mucho, sobre todo, es que sea grano fino, porque un grano grueso no es tan fácil el manejo de la acuarela, y también que sea 100% algodón, porque también el algodón, hay papeles que no vienen con 100% algodón, y al final, como la acuarela necesita mucha agua, el papel no da de sí, no aguanta suficiente humedad. Entonces les recomiendo mucho esas dos cosas. El material de dibujo. Necesitan un lápiz, tiene que ser suave. ¿A qué me refiero suave? Que no sea H, los H son duros, o sea, tienes que presionar mucho para que se note el trazo. En cambio, un suave tiene que ser un trazo más o menos sin presionar, porque también la acuarela se nota en el papel, se notan los trazos. Entonces, tiene que ser un trazo más o menos suave con un H2 o un HB. Gomas, yo uso bastantes gomas, ahí les pongo la muestra, es una grande, una mediana y una casi casi de punto fino para los detalles. La regla, ese cepillo puede ser una brocha para quitar todo lo que se vaya borrando del dibujo y también preferencia un plumón o otro color que sea diferente al lápiz, porque ahorita van a ver que necesitamos hacer una cuadrícula. Aquí está el ejemplo. Entonces, yo lo que hice fue medir mi fotocopia y medía 21 centímetros de ancho. Entonces, para hacer 21 centímetros, tuve que buscar un múltiplo, más o menos, para que no me quedara 1.8 cada separación. Entonces,
busqué un múltiplo que era el 3, entonces me quedó perfecto porque de ancho tenía 21, de largo tenía 27, entre 3, entonces me dieron 7 espacios en la parte de arriba, de hecho del lado derecho pueden ver numeradas las casillas y hacia abajo 9 espacios que también ahí pongo para hacer las coordenadas e ir trazando mi cuadrícula y me sirva de guía para el dibujo. Posteriormente tomo mi hoja de acuarela, que también la mido, medía 35 centímetros de ancho, 47 de alto, y tengo que buscar también dividirlo en 7 espacios a lo largo y 7 espacios hacia abajo, porque si no, no tengo los mismos espacios que tengo en mi fotocopia. Entonces tengo que empatar para que entonces la cuadrícula me quede exactamente a la fotocopia que tengo. Posteriormente empiezo a hacer los trazos. Los primeros trazos tienen que ser contorno, únicamente la silueta de lo que estoy pintando. ¿Por qué? Porque si empiezo a hacer detalles, empiezo a borrar mucho y maltrato mi hoja. Entonces tengo que irme primero por los contornos y poco a poco ir detallando la figura hasta que me quede totalmente detallado el dibujo que voy a hacer. Si se fijaron en la original, tenía la Catrina tenía calaveras en las manos, yo quise cambiarlas y les puse mariposas. Entonces las mariposas las saqué, las imágenes también de internet, pues para hacer una composición que sea original, que sea mía, y tener fotos de referencia. Entonces ahí ya agregué todo lo que son las mariposas, y agregué también la tumba que está atrás y el árbol que está del lado izquierdo. Esa es finalmente mi composición de cómo va a quedar mi dibujo. Posteriormente tengo que borrar toda la cuadrícula. Toda la cuadrícula se borra. Puse ahí tener cuidado, pongo un papel para recargarme y borrar, porque si no pongo un papel, empiezo a manchar toda la hoja en el proceso de borrar. Entonces es súper importante que cuiden su papel para que no haya manchones y se lleven lo que ya dibujaron, se lo lleven con la mano al estar haciendo el proceso de borrar. Ya teniendo mi dibujo totalmente borrado, limpio para empezar a trabajar, tengo mi material para la acuarela, que obviamente es lo más importante. ¿En qué consiste? Bueno, tubos de acuarela, la paleta que es donde pongo yo los colores de la acuarela, mis pinceles, unos botes de agua, el aspersor es para echarle agua a todas mis colores para que se empiecen a hidratar y estén suaves y estén manejables. También necesito servilletas, no puede ser un trapo, yo les recomiendo servilletas porque absorben mucho más el agua, y un círculo cromático. El círculo cromático puede ser opcional. Si ustedes ya se sienten con la capacidad de hacer las mezclas de los colores, ya es intuitivo. Si están empezando, les recomiendo que usen el círculo cromático para que vean las combinaciones entre colores y tengan una guía para poder pintar. Posteriormente, yo uso casi todos mis acuarelas, son Winsor & Newton. Tengo aquí todos los colores, todos los nombres de los colores que uso. Y acá tengo algo que se llama Holbein, que es otra marca de acuarelas. Nada más tengo estos dos colores, porque realmente el que uso más es Winsor & Newton. Entonces, yo les recomiendo la marca. La verdad es que no he usado mucho otras marcas. Pero bueno, creo que esto es importante. Si quieren sacarle alguna foto, adelante al color que uso. Hay pintores que usan mucho menos, mucho más restringida su paleta de colores. Yo la verdad es que uso muchos colores porque me enriquece mi paleta, y la verdad es que prefiero tener ese tipo de ayuda para no estar mezclando y después perder la mezcla que ya hice. Y los pinceles, estos dos de en medio se llaman jaques, generalmente se usan para hacer fondos porque cargan mucha, mucha agua. Los pinceles de Marta, que son estos dos, Marta es un animalito que lo usan para hacer pinceles, también son muy buenos porque cargan mucha agua, tienen un trazo muy, muy bueno.
Estos dos son Winsor & Newton. Y tengo aquí tres, cuatro pinceles con diferentes grados. Este pequeño es el 0 y este de aquí es el 12. Son de cerda, no son de pelo, pero estos son muy buenos para hacer ya los detalles al final. En el video lo van a ver. Entonces, a continuación voy a poner el video del proceso de la acuarela. Permítanme, déjenme cambiar de pantalla. Y voy a poner ahora el video. Voy a ir explicando el proceso del video. Ok, aquí tenemos el video. Estaba muy largo, entonces tuve que editarlo. La verdad es que no fui yo. Le agradezco infinitamente a mi hijo porque hizo una labor y me ayudó muchísimo a editar el video para que quedara corto. Y pues bueno, está en cámara rápida, pero yo voy a ir explicando el proceso de la acuarela. Bueno, aquí lo que estoy haciendo, estoy mezclando los primeros colores que voy a usar en mi paleta del lado izquierdo. Estoy usando un pincel. Aquí estoy mojando lo que es mi jaque. Estoy humedeciendo el fondo, estoy poniendo pura agua en la parte de atrás del dibujo para que el papel se vaya humedeciendo y vaya teniendo una carga de agua. Esta técnica que voy a usar al principio se llama mojado sobre mojado. ¿Qué quiere decir? Que el papel está mojado y que la acuarela tiene también muchísima agua. Entonces, la acuarela va a trabajar sola. ¿A qué me refiero? Que en cuanto yo empiece a pintar, la acuarela se va a esparcir directamente en todas las partes en donde yo mojé. Donde no mojo, la pintura no se pasa. Entonces, es importante poner el color en donde puse agua. Si se fijan, son movimientos libres, son movimientos que se hacen, básicamente nada más es poner lo que es el fondo de la pintura. Lo estoy poniendo muy, muy tenue, porque lo que quiero es que el fondo no sea lo importante de mi pintura, sino nada más de ahora sí que un color. Ahorita cambié de pincel y estoy usando un pincel más delgado para poner las partes en donde está más detallado el color. Entonces ahí estoy usando un pincel mucho más delgadito para poner ahora sí que todo el fondo. Y ahorita que termine lo voy a dejar así hasta que se seque totalmente. La acuarela necesita un tiempo de secado. Ahorita voy a trabajar lo que es la tumba porque también es parte del fondo. Ahí estoy usando... Ese color es un índigo, que básicamente lo que quiero es hacer un gris. Entonces también estoy poniéndole mucha agua. Ya le voy a poner agua también a la tumba. Es agua totalmente clara para que el papel se humedezca. Y el mismo procedimiento que hice en la parte de atrás del fondo. Voy a poner agua en todo lo que es la parte de la tumba con mi pincel. Ese pincel es que les mencioné de Marta, carga bastante, bastante agua. Pongo en todas partes de donde quiero poner color y posteriormente voy a tomar el color y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a aplicar de manera uniforme un color gris. Cuando recién estoy pintando la acuarela, los colores se ven más oscuros, pero ya que la acuarela seca, baja bastante el tono de la acuarela. Entonces, es por eso que a veces se necesita dar varias pasadas a la acuarela hasta llegar al tono deseado. Yo trabajo con varias capas hasta llegar al tono que quiero. Generalmente lo hago, pues sí, pasando varias veces el pincel. Aquí lo que estoy haciendo es retomar las orillas con un poco más de oscuridad. Estoy ahí limpiando mi paleta para quitar el color que estaba, para hacer espacio y poner más color, sobre todo para la demostración. Ahorita voy a trabajar la cara. Entonces, bueno, en la cara voy a agarrar dos colores. Bueno, ahorita hacemos exactamente lo mismo. Pasamos agua totalmente a todas las el área donde quiero... donde le va a trabajar la acuarela.
Y voy a agarrar allí, esa es mi siena natural y esa es mi siena tostada. La estoy mezclando con un poquito de acridón para que me dé un color como marfil. Se ve amarillo en la pantalla, al final van a ver que queda un poco más claro, porque les repito que la acuarela baja el tono, entonces al final baja el tono, pero bueno, es un color como amarillo para que también no sea totalmente blanca la cara de la Catrina. Me voy a todo lo que son los huesos de básicamente el cráneo, el cuello, lo que estoy viendo que es la composición de los huesos de la Catrina. Estoy usando también mi pincel de Marta que carga bastante agua. Ahorita no estoy agarrando ningún pincel de cerda porque es la primera parte de la obra. Ahí limpio, siempre estoy constantemente limpiando mis pinceles con la servilleta. Sigo lavando mis pinceles en el agua. Ahora voy a trabajar el rebozo. Esta parte del rebozo es el mismo procedimiento. Mojo primero, ahí estoy cambiando mi paleta. Como ven, mi paleta, se me olvidó comentarles, mi paleta tiene un orden que va como el círculo cromático. Primero empiezo por los amarillos, los verdes, naranjas, rojos, luego azules, hasta llegar a las tierras. Entonces, ya tengo yo preparada mi paleta de tal manera que sé ordenadamente dónde voy a poner todos los colores que uso. Aquí estoy poniendo un rosa, este es el rosa de Winsor & Newton, y lo estoy poniendo en toda la parte del rebozo, porque el rebozo va a ser de color rosa con algunas cosas turquesas. Entonces, bueno, ahí termino básicamente el rebozo, limpio mi pincel. Ya hice la otra parte de mi rebozo, no, no está grabado porque sería muy largo. En este momento voy a empezar a hacer el pelo, el cabello de la Catrina. Hago exactamente lo mismo. Mojo todo el área en donde quiero para seguir con la técnica de mojado sobre mojado, que es la acuarela. Entonces, estoy mojando toda la parte en donde necesito que esté húmedo el papel. Ahí necesito que esté húmedo. Ya le puse agua y empiezo a poner entonces también la acuarela. Ese color es una siena tostada, es una se me fue el nombre, bueno, de en inglés, pero es una siena tostada, es más oscura, pero no estoy llegando al oscuro que voy a terminar el trabajo, porque ya lo más oscuro lo pongo al final. Entonces ahorita es nada más hacer una mancha para que empiece ahora sí que agarrar este tono, todo lo que es el cabello de la Catrina. Limpio mi pincel con mi servilleta y me muevo de área. Ahora me voy a ir a la falda. Volteo mi paleta, voy a buscar los colores que necesito. Aquí, por ejemplo, la foto tenía otros colores. Yo aquí decidí poner los colores de México, que es verde, blanco y rojo. Entonces, voy a usar un tono verde para el primer color, para el primer cintillo que está usando la Catrina. Ahí estoy, nada más haciendo, otra vez repito, una mancha. Limpio mi pincel. Me voy a ir a la parte de abajo, donde también voy a ponerle verdes. Ahí mojo con agua. Mojo con agua. Y ya que están todos los pedazos que voy a trabajar con húmedos, me voy con el verde y empiezo entonces igual a manchar con verde. No estoy dando volumen, no estoy dando nada, es totalmente parejo el color. Ahí ya acabé con todos los cuadros y ahora me voy a ir con el color rojo. El color rojo lo voy a usar en la parte de abajo del cintillo. Ahí si se fijan, ya cambié de pincel. Ahí ya tengo un pincel que es un poco, es de cerda y es mucho más delgado porque necesito hacer ahí, ya que sea el detalle. Entonces, si agarro un pincel más grueso, me voy a pasar, así que me voy a salir de la raya y eso no lo quiero. Entonces, empiezo a pintar todo lo que es la parte de rojo. Ya que terminé con la parte de rojo, ahora voy a pintar la falda. Decidí pintar la falda en azul.
para que haya un buen contraste de colores. Mis obras se caracterizan por ser muy coloridas, me gusta mucho el color de mi país, entonces bueno, decidí ponerle un azul. Estoy haciendo exactamente lo mismo, mojar toda la falda la estoy mojando y después de esto empiezo a poner el color azul. Igual, de manera pareja, no estoy poniendo ahorita luces y sombras, solamente estoy manchando para tener la base del color. Estoy manchando. Ahí ya empiezo a tener obviamente cuidado de no salirme de los bordes para que no se contamine un color con el otro. No toco la mariposa, obviamente. Y sigo ahí toqué la cabeza de la mariposa, ¿por qué? Porque al final va a ser negra, entonces el color que va a tener la mariposa va a ser negro, entonces no pasa nada si se manchó de azul. Ahí ya estoy terminando de llenar todo lo que es la falda. Obviamente todo esto que está mojado se tiene que dejar secar. Si se fijan, he estado saltándome de un lugar a otro, dando tiempo para que se sequen estas las partes, las diferentes partes, porque si pinto una al lado de la que está húmeda, el agua va a correr. Entonces, de la falda me voy ahorita a las costillas. No puedo pintar ahorita, por ejemplo, otra vez el rojo, porque entonces el rojo se pasaría al azul o el azul se pasaría al rojo. Entonces, lo que hago es que me voy a otra sección del cuadro y empiezo a pintar. De todos modos, esto se ve rápido, la verdad es que no es así, tarda tiempo porque es un proceso de secar y es estar cuidando los detalles. Más o menos fueron unos 3 días en grabar los videos, no fue un solo día, es pesado, entonces pues bueno, hay que darle el tiempo al proceso de la acuarela. Ahí estoy pintando amarillo, ¿por qué? Porque esas son las costillas y tiene mucha luz, entonces voy a dejar las partes blancas y todo lo que es la costilla. Las costillas tienen luz y van a ser las sombras, pero van a ser unas sombras que no tienen que ser oscuras, sino tienen que ser de color para que no, o sea, no se pierda el efecto de que esto es es un esqueleto. Al final es un esqueleto y son huesos y pues bueno, necesitamos que queden al final claros. Estoy usando ahí un turquesa, uno de mis colores favoritos. Estoy poniendo ahí turquesa con el amarillo. Los estoy poniendo encima para que me den un verde, un azul. Aquí la verdad es muy intuitivo. La verdad es que a veces no pienso mucho, nada más empiezo a experimentar. Obviamente teniendo en cuenta al final cómo va a tener el resultado. Ahí ya tengo lo que es el esqueleto solamente manchada las costillas. Y ahora me voy a ir a las flores. Ahí la Catrina tiene unas flores. Las voy a poner de color guinda. Voy a empezar, uso un pincel delgado para simular las flores. Igual, no las voy a acabar, pero estoy simulando la forma de las flores, dejando espacios blancos para que eso al final me dé un volumen y me dé una textura. Bueno, aquí ya me cambié otra vez al rebozo. Ya cambié mi pincel, ese es un pincel de cerda. Estoy tomando un guinda. Lo que estoy haciendo ahorita es poner todo lo que es la profundidad. Cuando queremos hacer profundidad, necesitamos poner colores oscuros. La luz es color clara y la profundidad es color oscuro. Cuando tenemos un hoyo, ese hoyo, lo de adentro es oscuro y lo de afuera es claro. Entonces, cuando yo quiero que se hagan pliegues y salga lo oscuro y salga la luz, necesito jugar mucho con el claro oscuro, mucho. Entonces, ahorita, si se fijan, empieza a dar esa sensación de que el rebozo tiene pliegues. Y el rebozo no está plano, sino el rebozo está teniendo cierto movimiento con el juego de luces y sombras que estoy dando con el guinda que estoy manejando ahorita en el rebozo. Esta también es la segunda mano que le estoy dando de color, todavía falta. Necesito, repito, darle el proceso a la acuarela para que empiece a tomar forma.
Ahí tenía mi dibujo ya trazado, pero al final, si yo siento que necesito a lo mejor ponerle otro borde, otra sensación para que sea más tela o para que tenga más movimiento, siéntanse libres de poner trazos, aunque no estén en el dibujo, digo, siempre y cuando no sea un retrato, porque bueno, en el retrato hay que hacerlo tal y como se ve, pero en este caso es realmente estoy sintiendo cómo voy poniendo luces y cómo voy poniendo sombras. Aquí estoy usando, repito, un pincel de cerda, estoy continuamente lavándolo. Aquí agarré uno más delgadito para la parte de esa parte donde el rebozo entra y está sosteniéndose de la mano de la Catrina y va teniendo una, pues como que se voltea. Entonces la parte de que estoy trabajando ahí, de en medio, tiene que ser muy oscura porque, repito, es la parte que está adentro. Entonces la parte de adentro necesita tener bastante sombra para que dé esa sensación. Entonces estoy poniendo más guinda, estoy haciéndolo con un pincel más delgado. Si se fijan, constantemente estoy quitando exceso de acuarela en mi servilleta, la servilleta. La pueden poner fija, hay gente que lo maneja así, yo la verdad es que la tengo en la otra mano y es como que cuando estoy quitando el exceso de mi pincel, es como lo manejo así. Ahí ya acabé los dos rebozos y otra de las cosas que quise enseñarles es que les recomiendo mucho que pinten al revés. Primero, pues porque, bueno, ahí estoy enseñando mi iPad, perdón, se me había olvidado. Mi iPad es mi referencia. Tengo ahí mi iPad con la imagen para más o menos estar viendo qué voy a pintar. Entonces, el iPad también la volteé para que obviamente la imagen esté al revés. Aquí, les recomiendo mucho pintar al revés por dos cosas. Primero, pues porque obviamente alcanzan más fácil el área donde van a pintar. Pero lo otro también es que nuestro cerebro ya tiene imágenes predeterminadas de cómo es un ojo, cómo es una boca, y cuando tú volteas tu dibujo, la imagen se vuelve totalmente abstracta y entonces tu cerebro no capta que estás dibujando algo que ya conoce y entonces nada más o sea, se adapta a que es una figura que no conoce y la va a pintar tal y como la está viendo. Porque muchas veces nos engaña el cerebro. Entonces, ese hemisferio derecho que necesitamos que empiece a trabajar, lo podemos de alguna manera acelerar con este cambio de imagen, de voltear la imagen. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo, repito otra vez, nada más es una mancha de lo que es el cabello. Estoy poniendo, ahí es una trenza. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es igual. Hacer los trazos como si fuera de la trenza para que al final pues se vea, ahora sí que es un cabello trenzado. Estoy aquí poniendo todo lo que es oscuro. Estoy dejando espacios blancos para que sea la luz del cabello. Tengo un pincel delgado. Ok, ahora vuelvo otra vez la segunda mano de la parte de la falda. Aquí es importante que se fijen que ya no es, ya no mojé, ya esto se llama seco sobre seco. ¿Qué quiere decir? El papel está seco y la acuarela tiene mucho menos carga de agua. Entonces, aquí estoy poniendo el mismo verde, pero con una cantidad más, con menos agua. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es poner la sombra que se está haciendo por abajo de la costilla. La costilla me da una sombra en el listón de la Catrina. Entonces ahí estoy poniendo oscuro, abajo de la costilla también estoy poniendo oscuro. Y entonces esto me hace, si se fijan que empieza a brillar la parte del medio, me da la sensación que es un listón que está brillando en medio por la luz y con el azul estoy metiendo la sombra. Entonces ya empiezo a dar volumen. Esto me hizo que diera vuelta el listón, ¿qué quiere decir? Que esté amarrado a una cintura. Lo mismo voy a hacer con la parte de abajo, empiezo a jugar y a poner verde oscuro con azules para empezar a dar ese volumen en todas las partes que estoy trabajando del verde. Igual voy a agarrar el azul y empiezo a poner
para poner las sombras. Lo mismo voy a hacer con el de al lado. Y bueno, ahí obviamente el proceso ocurrió y ya estoy terminando. Pero si se fijan, ya empieza a hacer un movimiento, ya empieza a ver luces y sombras. Ahora voy con la parte de los rojos. Volteo mi paleta, agarro mi rojo. Ahí si se fijaron, le eché agua con el aspersor a los colores porque ya se empezaban a secar. Entonces necesito que estén mojados. Ahí lo mismo, con un pincel delgado empiezo a hacer la misma técnica que hice con el verde, a poner más este color en todo lo que es el contorno de esta parte roja de la falda. Y voy a hacer lo mismo que hice. Ahí cambié, ahí puse un color más claro que el rojo, es como un, pues, como un naranja, y ahí estoy poniendo en las orillas más oscuro. ¿Para qué? Para que me dé la misma sensación que tengo en la parte de arriba del listón rojo, perdón, azul, verde. De la parte de las orillas estoy dando, ¿cómo se llama? Sombras. Ahí estoy trabajando unos listones que salen de adorno de la Catrina, básicamente en oscuro para que, pues sí, para que se vea que es una parte que está atrás. Ahí limpio mi pincel. Y bueno, vamos a trabajar en esa parte de ahí, todo lo que es el rebozo, pero esa parte del rebozo está metido, está como, es oscuro, entonces necesito que sea más oscuro que el resto del rebozo. Empiezo lo mismo, ahí ya no tengo carga de agua, empiezo a poner solamente acuarela, estoy jugando con mi guinda, con mi fuchsia, con mi rosa, para hacer estos pliegues y que den la sensación de que se está volteando el rebozo y está se está volteando el rebozo y está agarrando movimiento. Ahí, por ejemplo, si se fijaron, metí violeta porque necesito que ese pedazo quede ya mucho más oscuro que el resto, y ahí empiezo ya a detallar mucho más, mucho más, mucho más. Mi pincel es de cerda, es delgado, y estoy enjuagando, estoy limpiando mi pincel en la servilleta, y sigo el proceso de pintar. Aquí ya estoy haciendo exactamente lo mismo en todo el rebozo. Está mojado un poco el papel, porque obviamente al momento de estar pasando la acuarela se va mojando, entonces eso me ayuda para que el color se integre, pero al final no tiene tanta agua como al principio. Ahorita ya estamos haciendo casi casi los detalles. Ahí estoy dejando esa zona totalmente blanca porque es una luz. Me estoy guiando con la imagen que estoy viendo de mi iPad. Ahí metí un amarillo y un naranja porque es luz. Entonces, yo me ayudo mucho con el amarillo para las luces. Cuando es una luz muy intensa, tienes que dejar el papel totalmente, el blanco de la acuarela. De hecho, es una de las características que tiene la acuarela. Las luces bien logradas en la acuarela es que tienes que dejar la luz del papel de la acuarela. No tienes que meter un blanco como en el óleo o como en el acrílico. Porque el blanco en la acuarela lo que hace es que opaca, hace un color bastante, pues no es un color, es como opaco. Entonces, cuando quieran hacer luces en acuarela, necesitan que el papel de la acuarela quede totalmente sin pintar y hace un efecto muy, muy padre. Entonces, bueno, aquí yo sigo, estoy quitando exceso, si pongo más color del que quiero, con la misma servilleta quito ese exceso de color que tuve y pues bueno, me ayudo con la servilleta. Esa parte de ahí es parte de la blusa, pero lo mismo, es el hueco que se hace entre la blusa y el rebozo. Entonces, estoy poniendo un color bastante oscuro, que es un índigo con una sombra tostada, con un sepia, hago una mezcla porque yo no uso nunca los colores negros, en ninguna de mis técnicas manejo el color negro, sino siempre lo hago, entonces bueno, ahí lo armé.
Y bueno, ahí ya está el rebozo de los dos lados. Ya también pinté las mariposas. Voy a pintar aquí una mariposa solamente porque, bueno, si no el video sería muy largo. Pero tomo un naranja. Este naranja es no es el naranja normal. Lo estoy mezclando el naranja con un poco de guinda para que sea un naranja un poco más fluorescente, por así llamarlo. Y estoy poniendo obviamente todas las partes de la mariposa. Si se fijan, ahí estoy usando el pincel del número 0, porque es un detalle obviamente muy, muy fino. Entonces, bueno, estoy ahí acabando de poner los detalles del color naranja de la mariposa. Posteriormente, el video va a enseñar que ya acabé poner esas partes naranjas y me voy a ir a acabar de ponerle, a lo mejor le repaso varias veces si veo que el color no es suficiente, aprovechando que está todavía un poco húmeda. Ahí sigo detallando. Es con mi pincel del número 0. De los dos lados. Lo enjuago. Tengo mi bote ahí para agua. Y bueno, voy a hacer mi mezcla que ya tenía de negro. La voy a usar para pintar la mariposa. Si se fijan, ahí es un poco más porque ya se me había acabado. Entonces, bueno, agarro, tomo más color y empiezo a pintar. Como les dije, ahí no importa que se haya manchado de azul la cabeza de la mariposa porque el color negro ya la tapó. Entonces, pues no tengo ningún problema. Y lo mismo, bueno, aquí aceleramos el proceso, pues porque obviamente es tedioso pintar toda la mariposa de negra. De hecho, en el video no se ve, pero a las mariposas les di dos pasadas con negro para que realmente tuvieran el color intenso que tienen las mariposas monarcas y no se vea como que no se acabó. Ahora lo que voy a hacer es me voy a ir ya a trabajar el fondo. Estoy trabajando la tumba. Estoy agarrando casi el mismo color índigo junto con un poco más de negro, pues porque quiero darle a la tumba, quiero darle ese acabado como de viejo, como de terror, como de panteón. Entonces, si se fijan, no lo estoy pintando parejo, estoy pintando ciertas partes para que se vea esa sensación de piedra que tienen pues los panteones. Ahí arrastro mi pincel y si se fijan como que no pinta bien, pero es a propósito para que se vea como que la pintura se quiebra o la pintura no pinta bien, pero ese es el efecto que realmente quiero hacer ahí. Es totalmente intencional. Lo mismo con la cruz, estoy haciendo la misma técnica, es un efecto que quiero para que sea intencional, que se vea viejo y que se vea piedra. Entonces, bueno, estoy terminando de pintar la cruz. Estoy usando un pincel, yo creo que ese es el número 2. Y lo mismo en la parte de abajo, estoy usando mi pincel y ahí hago exactamente lo mismo. Me hace falta agua, pero es adrede, para que se vea como que no corrió el agua. Entonces, estoy haciendo ese efecto que quiero, que la tumba se vea así. Ahí puse un poco de café, como de sepia, para que también se vea viejo. Entonces es un índigo con un sepia y mi pincel de cerda. Igual enjuago mis pinceles, me voy a mover porque ahora voy a pintar el lado izquierdo de mi dibujo. Ahí, no sé si se acuerdan, pero bueno, había un árbol. El árbol no existe obviamente en la imagen original, este árbol me lo inventé yo. Quiero que un árbol sea un árbol, un árbol seco, un árbol de cuento de terror, porque pues obviamente estamos hablando que es la Catrina y entonces Día de Muertos y está en el panteón y pues bueno, entonces es un árbol medio seco, por eso elegí esos colores, es un color entre sepia, estoy tomando un poco también del color que usé en la tumba del índigo, para hacer
como que la corteza del árbol y aparte que sea, repito, un árbol seco. Aquí ya el procedimiento corrió y ya marqué algunas de las ramas. Estoy usando mi pincel más delgadito. Vuelvo a pasar otra vez a mi árbol para que sacarle un poco más de corteza, que se note un poco más de textura en el árbol y que realmente sea la sensación de tener un árbol pues viejo, seco. Ahí estoy usando un pincel también delgado de cerda. Aquí ya casi no estoy, más bien, aquí ya no uso los pinceles de Marta de pelo, es pura cerda lo que estoy usando. Si se fijan, el trazo puede ser en horizontal, en vertical. La cosa es muevan su mano para que les den de diferentes efectos. Aquí empiezo otra vez a hacer más ramas pequeñas, ramas chiquitas, para hacerle ese ambiente pues halloweenesco o de Día de Muertos al cuadro. Lo mismo. Si se fijan, hice lo mismo. Me fui del árbol y necesito que eso se seque y entonces por eso me cambio ahora la falda. La falda no la pinté cuando estaba después de pintar los rebozos, porque los rebozos están al lado de las faldas, ni cuando pinté lo rojo. ¿Por qué? Pues porque me iba a manchar. Necesito que todo eso se seque para entonces cambiarme de zona y seguir pintando esa zona. Aquí hice lo mismo que el rebozo. Pongo en los pliegues, pongo oscuro, más, un azul más intenso, con una carga más, más fuerte de pintura, y entonces me hace que la falda se mueva. Me refiero a que tenga textura, tenga movimiento y que no se vea una falda lisa. Entonces lo mismo, ahí estoy haciendo el mismo trabajo que hice con el rebozo. Ahí tengo cuidado, obviamente, de no tocar los bordes. Estoy limpiando mi pincel. Ahora les estoy enseñando que voy a hacer el detalle de la cara. Ya aquí estoy llegando a los detalles. Entonces, voy a tomar mi pincel, el más delgadito que tenga, que es el número 0. Voy a mover mi paleta, me voy a ir a mi mezcla que tengo de colores oscuros, negro básicamente. Y aquí, bueno, la verdad es que se me había borrado ya con tanta agua, se me había borrado los trazos, pero bueno. Casi a pulso voy a hacer los detalles de la carita. Si se fijan, es importante, tengo sombras en los ojos y sombras en la parte del cachete de aquí de la Catrina. Eso no salió en el video, pero también es importante porque es lo que da volumen a la carita de la Catrina. Entonces, obviamente eso me guié con la imagen que tengo de donde estoy copiando. Aquí le estoy poniendo las cejas, las dos cejas. Ya había pintado anteriormente, si se fijaron, los dos ojos de oscuro, la nariz y los dientes. Eso tampoco salió en el video. Pero bueno, así como estoy pintando estos detalles, así pinté los dientes, así pinté los ojos y la nariz. Entonces, pues básicamente ahorita a pulso estoy pintándole los detalles. Si se vale que se ayuden con un Sharpie, depende para qué quieran el trabajo. Si lo van a meter a un concurso, por ejemplo, generalmente en los concursos de acuarela no te admiten que haya ninguna otra técnica y sea 100% acuarela. En algunos te permiten que un 90% sea otro material, que puede ser acrílico, generalmente para poner blancos, por ejemplo, que ahorita lo van a ver en las mariposas, pero bueno. Pero si no lo quieren para concurso, es un pedido, es para ustedes, esto lo pueden hacer sin ningún problema con un plumón y no pasa absolutamente nada porque al final es papel. Entonces se vale, no pasa nada. Yo aquí lo estoy haciendo a pincel, pues porque obviamente es una demostración de acuarela. Pero si se fijan, a veces los detalles no quedan tan bien. Entonces, bueno, es una sugerencia que les puedo dar. Aquí ya estoy terminando. Estoy poniendo las pestañas. Las pestañas las puse más claras que el resto, porque las pestañas obviamente no son lo importante y no tienen que resaltar tanto para que no se vea como de feria o de kermés.
Pero bueno, si se fijan, ahí ya va agarrando totalmente forma en volumen y y luces y sombras. Me vuelvo a pasar otra vez a la parte del esqueleto. Ahí, por ejemplo, hay blancos que no voy a tocar, ahí se van a quedar esos blancos. Y voy a ponerle el adorno de la blusa, o bueno, sí es una blusa que es tan flaca la Catrina que se le transparenta, ¿no? Las costillas. Entonces ahí estoy haciendo ya los detalles, estoy haciendo todo lo que es la decoración. Ahí cambié, por ejemplo, el color del original, lo cambié. Básicamente cambié muchas cosas. El arete de la Catrina también es una calaquita, no sé si la alcanzan a ver. El original tenía un color café. La verdad es que yo lo cambié a azul por dos razones. Una, para que se note más, porque si no se pelea con el cabello. Y dos, para que combine con la falda. Entonces hay que tener también ese equilibrio de colores. Ver si tengo un color en un lugar, entonces poner otro para que combine. Aquí estoy haciendo lo mismo con mi pincel más delgado. Estoy haciendo los detalles de las flores que tiene la Catrina. Básicamente lo estoy haciendo ya con un violeta mucho más fuerte. Y estoy solamente poniendo como las partes hondas de las profundas de las flores para que dé esa sensación de que son flores. Ahí se me olvidó y bueno, no se me olvidó, pero quería ponerle otra flor un poco más llamativa, una naranja con amarillito. Entonces, bueno, ahí estoy haciendo una flor. No pasa nada porque mi fondo es tan claro que no se pelea con la acuarela. Si mi fondo hubiera sido obviamente oscuro, pues hubiera sido imposible sacar esa flor a último momento. Entonces, ahí le puse otra flor. Ahí estoy con mi pincel de cerda, lo mismo. Me estoy yendo con el pincel muy, muy seco me refiero a que casi no tiene agua. ¿Para qué? Para que pinte oscuro, porque ahí necesito que haya profundidad, para que el rebozo dé la vuelta, para que el rebozo se meta, para que el rebozo dé esa sensación de que está, ahora sí que está agarrado de la mano, del brazo de la Catrina y está dando la vuelta totalmente. Entonces ahí estoy tomando ya colores más oscuros, son de mi paleta, como lo ven, estoy tomando violetas, estoy tomando guindas y con un pincel más delgado. Ahí obviamente empiezo a ver detalles, la verdad es que no paras, o sea, de hecho este dibujo yo pude haber seguido y seguido porque ya hasta el final son muchos, muchos los detalles que hay que repintar y repintar y repintar, pero bueno, también tiene uno que aprender a parar y decir, bueno, pues yo creo que así quedó. Básicamente para esta demostración a lo mejor no es los super detalles, pero básicamente el fin que yo quería era hablarles más bien sobre la técnica de la acuarela, las diferentes maneras de aplicarse y el por qué se hace con un pincel o se hace de otro, se pone tal cantidad de agua o se pone menos cantidad de agua. Ahí estoy poniendo, repito, más oscuro para que dé esa sensación de profundidad. Y creo que ya se empieza a ver, ¿no? El que da la vuelta, el rebozo en el brazo de la Catrina. Si se fijan, las partes claras son vitales para que den la luz. Entonces, como les repito, la luz y la sombra de verdad es todo en la pintura. Básicamente, contrastes, tonos y luces y sombras para cualquier técnica. No tiene que ser acuarela, es para cualquier técnica, lo que nos ayuda muchísimo a dar esta sensación de profundidad y de luz. ¿Por qué estoy poniendo rosa en las costillas? Porque es el reflejo del rebozo. Entonces, si yo tengo una tela cerca, tengo un objeto cerca y tengo una parte luminosa, generalmente se va a reflejar. Entonces, por eso es que puse ahí rosa. Les acabo de enseñar ahí un bote de acrílico blanco. Y con el pincel más delgadito empiezo a poner los puntos blancos de la mariposa.
Esto no lo puedo hacer con acuarela porque, pues porque no me va a dar el blanco que yo necesito para tener esos detalles de la mariposa. Entonces, bueno, ahí empiezo ya a poner puntos de la mariposa. Ya obviamente se ve una mariposa monarca. Ya le hice todos los puntos a todas. Ahí estoy poniéndole blanco a los dedos de la Catrina. Bueno, no es cierto. Ahí estoy poniendo oscuro para que se vean los huesos. Ya le puse acrílico en las uñas para que se vean más blancas, si se dan cuenta. Ahí esa es parte del brazo de la Catrina que me había faltado, entonces ahí le estoy poniendo esto, también del brazo donde está sosteniendo la mariposa. Por cierto, puse, agarré mariposas monarca porque pues son obviamente una representación de México, vienen cada temporada y migran para acá. Pues bueno, básicamente aquí ya estoy haciendo un lado todo, les estoy enseñando cómo quedó. Les repito, podríamos seguir trabajando, pero bueno, básicamente ese es el resultado final de esta demostración que quería hacerles. Voy a cerrar pantalla. ¿Cómo quedó la pintura al final? Les agradezco muchísimo. Thank you very much. Thank you everybody.